Hola, doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a usted. Bien, voy a cerrar el micrófono en lo que falta clase, ¿no? Sí, doc. Vamos a dar unos minutitos más para que se acaben de conectar. Pues ya estamos la gran mayoría, yo creo que ya vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver trauma de tórax y me coordinó el doctor Enrique Guzmán de Alba.
como introducción. El tórax ocupa un cuarta parte de la masa corporal total y, por lo tanto, durante cualquier traumatismo, este se puede lesionar. Las lesiones torácicas es común en pacientes politraumatizados y puede ser una amenaza para la vida si no se identifica y se trata con prontitud durante la revisión primaria. El diagnóstico y el tratamiento oportuno va a influir de manera significativa en la sobrevida. En Estados Unidos se dan aproximadamente más de 16.000 muertes por año como un resultado directo de un traumatismo torácico. Y los pacientes que van a requerir una toracotomía o una toracoscopía es menos del 10% en trauma cerrado y de un 15% a un 30% en trauma penetrante. Las lesiones que van a afectar al tórax son penetrantes como armas de fuego, fragmentos, cuchillos, agujas u otro tipo de objetos, fuerzas contundentes, iatrogénico, explosiones, ingestión de sustancias tóxicas e indirectamente por medicamentos o líquidos. Siempre tenemos que llevar la secuencia del ATLS, el A, B, C, D y E. Siempre tenemos que asegurar la vía aérea. Esto va a corroborar un adecuado paso de aire, pero no va a evaluar una adecuada ventilación e intercambio de oxígeno. Este intercambio de gases adecuado va a ser necesario para maximizar la oxigenación y la eliminación del CO2. Y la ventilación requiere una adecuada función de los pulmones, de la pared torácica y del diafragma. Hablando de la fisiopatología de los traumatismos, estos van a ser de hipoxia, pasamos una hipercapnia y terminamos con una acidosis. Esto se puede ver por hipovolemia, ya sea por la pérdida de sangre, o alteraciones en la ventilación perfusión, como es una contusión pulmonar, hematoma, colapso alveolar, o cambios en la relación de la presión intratorácica, ya sea un neumotórax de atención, uno abierto o un hemotórax. Las alteraciones en la ventilación perfusión y los cambios en la relación de la presión intratorácica, estos van a conducir hipoxia y a su vez va a conducir a una acidosis metabólica, mientras que la hipercapnia va a causar una acidosis respiratoria. Entonces, durante la revisión primaria tenemos que descartar siempre una obstrucción de la vía aérea, lesiones del árbol traqueobronquial, neumotórax de atención o abierto, hemotórax masivo y un tamponamiento cardíaco. Mientras que en la revisión secundaria, un neumotórax simple, hemotórax, contusión pulmonar, tórax inestable, trauma cardíaco cerrado, lesión o ruptura diafragmática, una disrupción traumática de la aorta y una ruptura esofágica contusa o cerrada. Durante la evaluación inicial, entonces el objetivo, ya que la hipoxia va a ser la consecuencia de la lesión torácica, va a ser la intervención temprana y vamos a tratar de prevenir o corregir esta hipoxia. La mayoría de las lesiones torácicas que ponen en peligro la vida pueden ser tratadas mediante un buen control de la vía aérea o la descompresión con una aguja, un dedo o una sonda endopleural. Esto lo podemos ver en la revisión primaria. Y la revisión secundaria va a estar influenciada por la historia de la lesión y un alto índice de sospecha de las lesiones específicas que antes mencionamos. Entonces, vamos a... ¿Sí? Creo que no. Entonces, vamos a ver los síntomas que podemos observar en el paciente, que se queje de dolor torácico, disnea, dificultad respiratoria. La inspección, siempre hay que revisar cuello y tórax. Si tiene un collarín cervical el paciente, tenemos que quitar la parte superior con cuidado, ya sea con uno o con dos personas, y revisar bien. La palpación en busca de crépitos, la percusión y la auscultación. Entonces, hablando de la revisión primaria, tenemos que llevar el siguiente orden. Empezamos con la vía aérea, después nos vamos a ventilación y seguimos con la circulación, mismos pasos del ATLS. Hablando de los problemas de la vía aérea, la obstrucción de la vía aérea, este es el resultado que es edema, sangrado o vómito que el paciente aspira y llega a la vía aérea. Y este va a dificultar el intercambio gaseoso. Una lesión laríngea puede acompañar al traumatismo torácico mayor o ser una consecuencia de un golpe directo que va a ser al cuello o por una sujeción del hombro que se encuentra mal colocado y cruzado sobre el cuello. También puede ser por un trauma penetrante que va a involucrar el cuello o el tórax y puede desembocar una lesión o sangrado y este produce la obstrucción. Entonces, siempre siguiendo el mismo orden, en la revisión primaria buscamos evidencia de falta de aire, tiraje intercostal, supraclavicular,
se tiene que inspeccionar la orofaringe buscando una obstrucción o un cuerpo extraño, se escucha el movimiento del aire en la nariz, boca, campos pulmonares. Si el paciente puede hablar, tenemos que buscar una evidencia de una obstrucción parcial, como sería el estridor, o un marcado cambio de la calidad de la voz. Se palpa el cuello buscando decrépitos y cómo vamos a manejar a este tipo de pacientes. Se debe limpiar la sangre o vómito con succión. Y esta maniobra puede ser temporal, por lo que es necesario que el paciente requiera una colocación de una vía aérea definitiva. La lesión del árbol traqueobronquial, esta es una lesión de la tráquea de un bronquio mayor. Esto es inusual y es potencialmente letal. La mayoría de los pacientes mueren en la escena. Este tipo de lesiones son a menos de una pulgada, 2.54 centímetros de la carina. Las causas son múltiples, como es la desaceleración rápida posterior a un trauma cerrado que va a producir una lesión donde hay un punto de fijación que se une con un área de movilidad. Lesiones por explosión, trauma penetrante que produce una lesión por laceración directa, desgarro o transferencia de la lesión con su cinética y con localización. O la intubación puede llegar a causar o incluso empeorar una lesión de la tráquea o del bronco proximal. Los datos claves que vamos a tener como cuadro clínico es hemoptisis, enfisema subcutáneo, neumotórax hipertenso y cianosis. Y aquí podemos notar una expansión incompleta del pulmón y una gran fuga continua de aire después de haber colocado una sonda endopleural. Esto es altamente sugestivo de una lesión del árbol traqueobronquial. El diagnóstico definitivo lo vamos a hacer por broncoscopía. De manera inmediata tenemos que colocar una vía aérea definitiva. Y puede requerir maniobras avanzadas, tal como una colocación de un tubo endotraqueal asistido por fibra óptica que atraviese la rotura o una intubación selectiva del bronquio no afectado. Si el paciente está estable, puede posponerse el tratamiento quirúrgico hasta que disminuya la inflamación y el edema, o si está inestable, la intervención quirúrgica se realiza de manera inmediata. Entrando a los problemas respiratorios, seguimos entonces el mismo protocolo del ATLS y tenemos que ver entonces exponer completamente el torso y cuello del paciente, permitir una evaluación de las venas del cuello, la respiración, tenemos que observar la pared básicamente íntegra, evaluar los movimientos, determinar si es simétrico, evaluar la calidad de las respiraciones, auscultar el tórax, identificar cualquier otro ruido que pueda ser un derrame o una contusión, palpar para ver si hay dolor, crepitación u otro tipo de anomalías. Entre los signos más significativos cuando hay una lesión torácica es el aumento de la frecuencia respiratoria y el cambio en el patrón respiratorio. Este va a ser una respiración progresivamente más superficial y menos efectiva. Y tenemos que recordar siempre que la cianosis es un signo tardío de hipoxia, entonces no es, lo más frecuente es que no lo encontremos de una manera inicial en los pacientes con trauma. Entonces, tenemos las siguientes patologías. En la revisión primaria vamos a entonces identificar neumotórax de atención, neumotórax abierto, hemotórax masivo. Y en una revisión secundaria, simple y neumotórax simple. Entrando a neumotórax de atención, este se desarrolla cuando se va a filtrar aire a través de una válvula unidireccional, desde el punto de vista o a través de la pared torácica. El aire es forzado a la cavidad torácica y va a colapsar eventualmente el pulmón. La causa más común es una ventilación mecánica con presión positiva en pacientes con una lesión pleural visceral. Otro tipo de causas es el catéter subclavio o el yugular y la colocación de un parche oclusivo, ahorita lo vamos a ver a continuación, pero que tape las cuatro caras. La fisiopatología es un mecanismo de válvula unidireccional. Después se va a generar aire entrada a cavidad torácica, el aire a presión en espacio pleural. Esto colapsa el pulmón afectado, desplaza el mediastino al lado contrario, hay una reducción del retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y se genera un shock de tipo obstructivo. Los datos claves que vamos a encontrar es dolor torácico, disnea, taquipnea, dificultad respiratoria y los más importantes, taquicardia con hipotensión, desviación de la tráquea hacia el lado opuesto de la lesión, ausencia unilateral de ruidos respiratorios, hiperresonancia a la percusión y distensión de las venas del cuello. Cianosis, como lo mencionamos, es un evento tardío. Y siempre el diagnóstico es clínico.
no tenemos que posponer el tratamiento en lo que obtenemos una confirmación radiológica. Si tenemos la sospecha clínica, con eso ya tenemos que darle manejo. El manejo inmediato puede ser una descompresión y puede ser tratado inicialmente insertando un catéter grueso en una aguja en el espacio pleural o una descompresión digital. La inserción de la aguja gruesa es en el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular y va a convertir la lesión a un neumotórax simple. El éxito de la descompresión depende del grosor de la pared torácica y del tipo de aguja que utilicemos. Una aguja de 5 centímetros va a llegar al espacio pleural con éxito en un 50% de las ocasiones, pero una aguja de 8 centímetros llegará al espacio en 90% de las ocasiones que se utilice. El manejo definitivo se realiza con una colocación de una sonda endopleural y es obligatorio después de la descompresión del tórax con aguja o con dedo. Tenemos entonces la imagen de la descompresión digital y otro que se puede colocar y que lo he visto en el servicio de urgencias de nuestro hospital es la válvula de Heimlich, que también va a ser un flujo unidireccional. Entonces, funcionas en segundo espacio intercostal, línea medioclavicular, y este se conecta a la válvula unidireccional. Para la correcta colocación de la SEP, entonces, preparas todo el material. Vamos a colocar en posición al paciente, el brazo por arriba de la cabeza como si estuviera en la playa. Se genera asepsia de todo el hemitórax. Se identifica el sitio de colocación, que va a ser el quinto espacio intercostal entre la línea axilar anterior y la línea axilar media. Se infiltra con anestesia piel, tejido subcutáneo, periósteo de costilla y pleura. Vamos a utilizar una sonda endopleural de 32 a 36 French y tenemos que medir la inserción aproximadamente del tubo. Entonces tenemos que medir hasta como si llegara a la clavícula. Se va a realizar una incisión de 2 a 3 centímetros paralela a la costilla y se realiza la disección de los tejidos subcutáneos con técnica Roma con una pinza de Kelly. Se abre el espacio pleural y se introduce la falange para liberar adherencias o en caso de que haya coágulos. Se tiene que pinzar el extremo distal del tubo, puede ser con una pinza de anillos, y se utiliza la misma para introducirlo avanzando al espacio pleural en una dirección posteroapical en rotación de 180 grados. Posteriormente fijamos la sonda y se conecta al sistema y se retira la pinza. Posteriormente tenemos que tomarle una placa de control. Esta siempre hay que tomarla. Otra técnica que también mencioné, digo, dentro de la misma técnica, pero otro tip que toman es que tenemos que identificar el triángulo escultatorio, que este va a ser un espacio limitado por el borde inferior del trapecio, el serrato anterior y el borde medial de la escápula. Y ahí tendríamos que realizar la incisión. No tomen en cuenta la imagen de la derecha donde dice incisión, que esa es de una toracotomía, pero ese es el triángulo que debemos identificar. Y ya una vez hecha la incisión, tenemos que entonces dirigirlo de manera posteroapical la sonda endopleural. Hablando de neumotórax abierto, este también es conocido como una herida torácica succionante. Dado que el aire tiende a seguir el camino de menor resistencia y hay una apertura de la pared torácica, este se va a notar cuando es mayor de 2/3 del diámetro de la tráquea y con cada inspiración el aire va a pasar preferentemente a través de la anomalía de la pared torácica. Por esta razón, se dificulta una ventilación efectiva, lo que va a provocar hipoxia e hipercapnia. Su fisiopatología, entonces, es una pérdida de equilibrio de las presiones. De las presiones entre la presión intratorácica y la atmosférica, el aire va a seguir el camino de menor resistencia. La entrada de aire a cavidad con cada respiración, va a haber ventilación ineficaz como consecuente hipoxia y terminaremos con hipercapnia. Los datos clave, entonces, va a ser un movimiento ruidoso de aire a través de la lesión de la pared torácica y siempre tenemos que identificar la herida, que como mencionamos va a ser mayor de 2/3 del diámetro de la tráquea. El manejo inmediato va a ser con un apósito oclusivo estéril con efecto de válvula unidireccional. Siempre hay que colocarlo nada más de 3 lados. Si lo generamos de 4, vamos a hacer un neumotórax a tensión, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y entonces este parche, en la inspiración, se cubre el defecto impidiendo la entrada del aire, y en la expiración, el lado abierto, va a permitir la salida de aire al espacio pleural.
El manejo definitivo va a ser colocando una sonda endopleural alejada del sitio de la herida. Y entrando a los problemas circulatorios, tenemos el hemotórax masivo. Este, hay una acumulación rápida de más de 1.500 mililitros de sangre en un lado. Puede comprometer de forma significativa el esfuerzo respiratorio por compresión del pulmón e impedir una adecuada oxigenación y ventilación. Las indicaciones de un hemotórax masivo son más de 1.500 mililitros de sangre o de un tercio de la volemia del paciente o la cavidad torácica o 200 mililitros por hora en un periodo de 2 a 4 horas. La causa más común es una herida penetrante con lesión de vasos sistémicos o biliares, pero también puede ser consecuencia de un traumatismo cerrado. Los datos clave. Va a ser una herida penetrante en la pared anterior mediastinal a nivel de la línea del pezón y pared posterior medial a nivel de la escápula. Esto es la caja mediastinal. Si hay una lesión ahí, la posibilidad es mayor al 90% de que tenga una lesión a grandes vasos, estructuras del ilio pulmonar o del corazón. Vamos a encontrar venas del cuello planas por hipovolemia, pero también pueden encontrarse distendidas. Esto es raro, pero siempre y cuando esté asociado a una neumotórax a tensión. Raramente va a desviar el mediastino y vamos a encontrar ausencia de ruidos respiratorios en lado afectado, matidez a la percusión y datos de choque hipovolémico. El manejo inicial es con una sonda endopleural de 28 a 32 French y si sí tiene indicación de un neumotórax masivo, tenemos que llevarlo a toracotomía. El manejo del choque de manera simultánea, entonces se tienen que colocar dos vías de IV de grueso calibre, iniciar cristaloides y una transfusión de sangre no cruzado o de tipo específico en cuanto sea posible. También si el hospital lo cuenta, la sangre que sale a través de la sonda endopleural puede ser recolectada para una autotransfusión. La verdad, eso nunca lo he visto. ¿Cuáles van a ser entonces las indicaciones generales para una toracotomía? Que tenga pérdida de sustancia de la pared torácica por una toracotomía traumática, que se encuentren hallazgos de un hemopericardio traumático, evidencia de una alteración cardíaca de la pared libre, septal o valvular, una lesión traqueal, bronquial, esofágica o de grandes vasos, como vimos ahorita en el tema de neumotórax, de hemotórax masivo, una pérdida de sangre de más de 1.500 o una pérdida continua de sangre sostenida de 200 mililitros por hora de 2 a 4 horas, una pérdida de la función cardíaca de control vascular proximal, que sería una toracotomía de reanimación, requerimiento persistente de transfusiones sanguíneas, una embolia aérea masiva, particularmente embolia grasosa sistémica, un hemotórax coagulado retenido, ya sea subagudo o crónico, un empiema de contenido postraumático y herniación cardíaca. Esto es el pericardio se rompe y entonces hernia. En cuanto a las toracotomías, tenemos dos tipos, la de reanimación y la urgente. Reanimación es la que se va a realizar en el servicio de urgencias. Y estas van a ser para evacuación de sangre en pericardio, control directo de hemorragia intratorácica, para dar masaje cardíaco abierto o para ampliar la aorta descendente. Y así vamos a disminuir la pérdida sanguínea por debajo del diafragma y aumentamos la perfusión cerebral y cardíaca. Y lo urgente es la intervención que se realiza en quirófano dentro de las primeras 48 horas. Tenemos varios tipos de incisiones. En la imagen de la derecha superior, es una toracostomía anterolateral izquierda, es de tipo estándar, y esta es la que se considera en el servicio de urgencias. Si se llega de manera bilateral, que aquí pareciera un poco que se extiende de manera bilateral, es la toracotomía anterolateral, bilateral o en concha de almeja. Esta, les voy a poner una imagen, esto es lo que vamos a observar. Entonces, aquí vamos a visualizar ambos pulmones, pericardio, corazón, vena cava superior e inferior, aorta ascendente, arteria pulmonar, vena innominada y la arteria innominada. Esta casi ya no se realiza. Y esta siempre se tiene que hacer de manera transesternal. Entonces va a requerir una sierra de tipo Gigli, que es la que tenemos aquí en la imagen superior de la derecha. Entonces la de abajo, la que dice C, esa es una toracotomía anterolateral izquierda estándar y la que tenemos como F, esa es una posterolateral, que es la que más comúnmente vamos a observar aquí en el hospital. Entonces, hablando de la técnica de la posterolateral, bueno, la incisión se va a centrar sobre el quinto espacio intercostal y este va a corresponder a la cisura mayor pulmonar.
Esta técnica va a proporcionar una exposición de las estructuras mediastínicas posteriores, la aorta, el ilio pulmonar, bronquios, esófago, tráquea y la vena ácidos. La técnica, entonces, el paciente debe encontrarse en decúbito lateral con el brazo homolateral extendido hacia adelante y esto con el afán de exponer el omóplato. La incisión se va a realizar 3 centímetros por detrás de la punta de la escápula y aproximadamente a medio camino entre escápula y apófisis espinosa. La incisión se realiza como de manera curva a nivel de la punta de la escápula y va a transcurrir sobre el borde superior de la sexta costilla o quinto espacio intercostal. Se va a extender hasta la línea axilar anterior y posteriormente tenemos que seccionar tejidos blandos, escarpa y el músculo dorsal ancho. Entonces, aquí podemos ver y ubicar. Entonces, la incisión se va a realizar 3 centímetros por detrás de la punta de la escápula y aproximadamente a media distancia entre la escápula y las apófisis espinosas. No sé si ven mi cursor, pero sería aquí. Y la tenemos que llevar de manera sobre el quinto espacio intercostal hasta la línea axilar anterior. Sería como por acá. Entonces, posteriormente, después del dorsal, continúa el cerrato anterior. Este se puede conservar siempre y cuando se liberen los tejidos blandos del triángulo escultatorio y se moviliza por delante. Y su conservación va a preservar el movimiento de la cintura escapular. Es importante permanecer sobre la superficie superior de la costilla inferior y así vamos a evitar siempre lesionar el paquete neurovascular de la costilla superior. Para tener una apertura mejor, se puede extirpar la costilla o un segmento de su extremo posterior. Para hacer esta técnica, con el monopolar, se debe de abrir el periósteo e irlo liberando. Luego se va a disecar el plano entre la cortical del hueso y el periósteo con un elevador o separador periósteo o con una alegra. Y una vez liberado el periósteo, se va a seccionar la costilla con una cizalla costal. Después, metemos separadores de fino quieto y vemos cuál es la lesión y lo ubicamos. Posteriormente, para hacer el cierre, se debe colocar siempre un tubo de tórax, una sonda endopleural y fijarla. Y posteriormente, para cerrar, las suturas paracostales van a reaproximar las costillas. Entonces, si no se extirpó ninguna costilla o ningún fragmento, se utilizan 4 suturas aproximadamente. Si se extirpa una costilla, va a requerir entre 6 y 8 suturas para evitar una herniación de la pared torácica. Entonces, de nuevo, el triángulo escultatorio, que va a ser nuestro punto para realizar la incisión. Y aquí podemos ver cómo en la imagen, el músculo serrato anterior lo desplazan, lo desinserten y lo desplazan. Y por abajo vamos a tener entonces el borde ya seccionado del músculo dorsal ancho y el separador de fino quieto. Aquí es la técnica para hacer la adecuada disección de la cortical con el periósteo y quitar la costilla o un fragmento de ella. Y esto es lo que vamos a observar con esta técnica posterolateral. Entonces, en la imagen de la izquierda es el pulmón derecho. En una vista anterior vamos a observar vena ácigos, arteria pulmonar derecha y vena pulmonar superior. Y en una vista inferior vamos a tener entonces la vena ácigos, el bronquio fuente derecho y la vena pulmonar izquierda. Si la incisión es del lado izquierdo, entonces vemos de manera superior la vena pulmonar superior y la arteria pulmonar izquierda y por debajo la vena pulmonar inferior, el bronquio fuente izquierdo y la arteria pulmonar izquierda. Otro problema circulatorio es el tamponamiento cardíaco. Este es la compresión del corazón por la acumulación de líquido en el saco pericárdico. Esto va a causar un gasto cardíaco disminuido debido a una disminución del ingreso de sangre del corazón. La causa más común son las lesiones penetrantes, aunque también puede haber lesiones contusas que lo generen. Y entonces el pericardio se llena el corazón de los grandes vasos o de los vasos epicárdicos. Los datos clave son la tríada de Beck, ruidos cardíacos apagados, hipotensión y venas yugulares distendidas, y el signo de Kussmaul, que es el aumento de la presión venosa con la inspiración cuando el paciente está respirando de manera espontánea. Se le debe realizar siempre un FAST al paciente y este va a ser el diagnóstico. Es un método rápido y preciso para ver imágenes del corazón y pericardio. Puede identificarse con efectividad un tamponade en un 90-95% de los casos.
y este se puede generar, esta acumulación de sangre puede ser lento o rápido dependiendo de la estructura afectada. Entonces, para su manejo, administración de líquidos van a incrementar de manera temporal el gasto cardíaco y tenemos que realizar una pericardiocentesis, una toracotomía o esternotomía. El manejo definitivo, entonces, la toracotomía o esternotomía de emergencia y la pericardiocentesis puede ser terapéutica, pero no va a constituir un tratamiento definitivo. La técnica para realizarla, siempre monitorizar durante todo el procedimiento al paciente, realizar asepsia de la región, anestesia del sitio de punción. Tenemos que utilizar una jeringa de 15 centímetros con jeringa vacía de 35 milímetros y con una llave de 3 vías. Bajo ultrasonido, puncionamos 1 a 2 centímetros por debajo y a la izquierda del apéndice gifoides en un ángulo de 45 grados y tenemos que ir avanzando de manera cefálica hacia la escápula izquierda. Si en el electro encontramos una elevación del ST, esto indica que la aguja ya tocó el miocardio y hay que retirarla un poco. Y entonces, entrando a la revisión secundaria, esto va a implicar un examen físico más a fondo, una escala de coma de Glasgow continuo, además de un electrocardiograma, monitorización de la oximetría de pulso, mediciones de gases arteriales, imagen, ya sea una radiografía de tórax en posición vertical, en los pacientes que no se sospeche inestabilidad de la columna vertebral, siempre hacerla de pie, y tenemos que evaluar ensanchamiento de mediastino mayor a 8 centímetros, desviación de la línea media, pérdida de detalles anatómicos, fracturas costales, ya sea su localización, si es única o si son múltiples. Si el paciente está estable, una tomografía axial computarizada en quienes se sospeche una lesión aórtica o de la columna vertebral. Y la revisión de secundaria, como tienes más sospecha por el tipo de lesión que el paciente sufrió y su historia clínica, entonces, al decidir qué herramienta que vamos a usar, primero debes de considerar ¿qué esperas encontrar en la prueba? Y segundo, ¿cómo los resultados van a alterar la toma de decisiones o el tratamiento? No hay que hacerle todas las pruebas a todos. Un neumotórax simple es consecuencia de la entrada de aire a un espacio virtual entre la pleura parietal y visceral. Este aire en el espacio pleural va a interrumpir las fuerzas cohesivas entre ambas pleuras, lo que va a permitir que el pulmón se colapse. La causa más común, trauma penetrante. Pero la laceración del pulmón con fuga de aire es la causa más común de un neumotórax por un trauma contuso. Va a haber entonces aire en el espacio pleural, esto lleva a una pérdida de fuerza cohesiva entre ambas pleuras, hay un colapso pulmonar y un defecto de la ventilación-perfusión. Los datos clave es la identificación de hematomas a la inspección, laceraciones o contusiones, ruidos respiratorios que están habitualmente disminuidos en el lado afectado a la auscultación y a la percusión hiperresonancia. Las radiografías de tórax, como lo mencionamos, en expiración y de pie, de ser posible, y el manejo entonces sonda endopleural, quinto espacio intercostal, línea axilar media, posterior se va a conectar un sello de agua con o sin succión y la radiografía de tórax de control para confirmar la correcta colocación y la reexpansión del pulmón. Entrando a hemotórax, entonces la acumulación menor a 1.500 mililitros de sangre en cavidad pleural. La principal causa es la laceración del pulmón, grandes vasos, vasos intercostales o una arteria mamaria interna y va a ser un producto de un trauma penetrante o contuso. El sangrado usualmente es autolimitado, no requiere intervención quirúrgica y los datos claves va a ser la matidez a la percusión. El manejo, sonda endopleural, complicación de la colocación de una sonda endopleural es que existe una evacuación incompleta del hemotórax y entonces esto nos va a generar un hemotórax coagulado y posteriormente un empiema. Tenemos también al tórax inestable. Este va a ocurrir cuando un segmento de la pared torácica no va a tener continuidad ósea con el resto de la caja torácica. Se va a generar un movimiento paradójico de la misma caja torácica y esto es a consecuencia de fracturas de 3 o más costillas adyacentes en 2 o más secciones. El dato clave, los movimientos respiratorios anormales o paradójicos y la palpación de crepitantes en la pared torácica. El manejo inicial se da con administración de oxígeno humidificado, ventilación adecuada y una cautelosa reanimación con líquidos. Los pacientes con hipoxia significativa, una PaO2 menos de 60 o saturando menos del 90% al aire ambiente,
Pueden requerir intubación y ventilación dentro de la primera hora después de la lesión. Y se debe de administrar analgesia. Narcóticos intravenosos o anestesia local, ya sea bloqueo intercostal intermitente, anestesia intrapleural, extrapleural o epidural transcutánea. En cuanto a la contusión pulmonar, este es un golpe directo en el pulmón causado por un trauma torácico. Se va a acumular sangre y otro tipo de fluidos en el tejido pulmonar, lo que va a interferir con la ventilación y potencialmente va a generar hipoxia. Puede ocurrir con o sin fractura de costillas o un tórax inestable y particularmente en pacientes jóvenes que no tienen osificación completa de las costillas. El objetivo del tratamiento es evitar la hipoxia y el manejo es muy similar al que vimos previamente. El trauma cardíaco contuso, este se da en el 50% de los casos por accidentes automovilísticos, peatones golpeados por vehículos, accidentes de motos o caídas de alturas pero mayores a 6 metros. Este da como resultado la contusión del músculo miocárdico, va a generar ruptura de cámaras cardíacas, disección y trombosis de arterias coronarias y una disrupción valvular. La ruptura cardíaca se presenta como un tamponamiento cardíaco y debe ser reconocida durante la revisión primaria. Los datos claves, dolor precordial, hipotensión y arritmias. FAST, vamos a encontrar anomalías en el movimiento de la pared. El electrocardiograma, contracciones ventriculares prematuras múltiples, puede ser o taquicardia sinusal, fibrilación auricular, bloqueos de rama por lo general del lado derecho y cambios en el segmento ST. El uso de troponinas no es concluyente, ya que las troponinas se utilizan para el diagnóstico de infarto, pero no de un trauma contuso cardíaco. Y pacientes ya diagnosticados tienen riesgo de arritmias súbitas, por lo que deben ser monitorizados al menos 24 horas. Tenemos también la ruptura traumática de la aorta. Esta causa común de muerte súbita después de una colisión vehicular o caídas de grandes alturas. Por lo general, también el paciente muere en escena. Aquellos con la mejor probabilidad de supervivencia tienden a tener una laceración incompleta cerca del ligamento arterioso de la aorta. La continuidad es mantenida por una capa adventicia intacta o un hematoma mediastinal contenido y esto va a evitar una exsanguinación inmediata y muerte. La zona de mayor riesgo es la porción proximal de la aorta descendente. El ligamento arterioso va a funcionar como un punto de transición entre la arteria fija de la aorta descendente y el área relativamente móvil del arco aórtico. Como datos clave, el paciente va a estar hipotenso, ya de manera persistente o recurrente. Tenemos que tener siempre alto índice de sospecha por la historia clínica, por la historia de las fuerzas de desaceleración y el mecanismo de choque. Y los hallazgos característicos de la radiografía de tórax. Hay demasiados, pero podemos encontrar un ensanchamiento de mediastino más de 8 centímetros, una obliteración del botón aórtico, desviación de la tráquea a la derecha, depresión del bronquio principal izquierdo, elevación del bronquio principal derecho, obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta, desviación del esófago visto en la sonda nasogástrica a la derecha, ensanchamiento de la línea paratraqueal, presencia de una sombra pleural o apical, un hemotórax izquierdo y las fracturas de la primera o segunda costilla o de la escápula. Entonces aquí podemos observar el ensanchamiento mediastinal y la obliteración del botón aórtico. En estos pacientes tenemos que realizar un TAC, una artrografía si están estables, tienen una sensibilidad cercana al 100% y si es negativa no se van a requerir más estudios diagnósticos. El manejo de manera inicial, tenemos que controlar la frecuencia cardíaca con beta bloqueadores. El objetivo va a ser tener menos de 80 latidos por minuto. Si de primera línea se da esmolol, si no es suficiente, un bloqueador del canal de calcio como la nicardipina y si no es suficiente, hay falla, nitroglicerina o nitroprusiato. Y tenemos que controlar también la TA, teniendo medias de 60 a 70 para disminuir el riesgo de su ruptura y tenemos que llevar una correcta analgesia. El manejo definitivo es una reparación abierta con resección y reparación del segmento roto. Raramente se realiza la reparación primaria o se puede hacer una reparación de tipo endovascular. La lesión traumática del diafragma, estos son más comúnmente diagnosticados del lado izquierdo. Esto se cree porque el hígado protege.
Entonces, los traumas contusos producen desgarros radiales extensos que van a llevar a la herniación, mientras que los traumas penetrantes producen pequeñas perforaciones que pueden permanecer asintomáticas por años, hasta que sea de gran magnitud y ya pueda herniarse. Frecuentemente pasan desapercibidas en un principio, cuando en la radiografía de tórax son malinterpretadas como una elevación del diafragma, una dilatación gástrica aguda, un neumotórax tabicado o un hematoma subpulmonar. Como en las imágenes que tenemos a la derecha. Si se sospecha una laceración del diafragma izquierdo, se puede introducir una sonda nasogástrica. Si la sonda aparece en la cavidad torácica en la radiografía, entonces ya no es necesario hacer un estudio contrastado, ya tenemos la evidencia. Si no se evidencia la lesión por radiografías o TAC subsecuentes, realizar ahora sí un estudio de contraste gastrointestinal alto contrastado. Y la presencia de líquido de lavado peritoneal en el tubo de tórax también puede ser confirmatorio del diagnóstico. El tratamiento es la reparación directa. Y siempre tenemos que tener cuidado cuando se coloca una sonda endopleural en pacientes con sospecha de lesión diafragmática, ya que este puede producir una lesión inadvertida del contenido abdominal que va a estar herniado o desplazado a la cavidad torácica. Y la ruptura esofágica contusa, que lo vamos a ver, que lo vimos más bien en el trauma esofágico, lo vamos a ver. El trauma esofágico es más común con lesiones penetrantes. El contuso es más común. Este es causado por la expulsión forzada del contenido gástrico al esófago por un golpe severo en el abdomen superior. Este puede ser letal si no es reconocido. Hay una ruptura lineal en el esófago inferior, permitiendo una fuga hacia el mediastino. Se generará mediastinitis y posteriormente un empiema. Los datos claves, el antecedente recibir un golpe severo en la parte inferior del esternón o epigastrio, neumotórax o hemotórax izquierdo sin fractura, dolor, se le coloca una sonda endopleural y vamos a tener salida del material intestinal y la presencia de aire en mediastino. El tratamiento, drenaje amplio del espacio pleural y mediastinal y reparación directa de la lesión. Y entonces tenemos que está ocupado el espacio mediastinal. Y eso sería todo en cuanto a trauma de tórax, guiándonos por el ATLS y el MATOX. No sé si tengan alguna duda. Yo tengo una duda para el doctor. Doctor, ¿cuánto recomienda colocar el neumokit en lugar de la sonda endopleural? ¿O si se recomienda o mejor la sonda endopleural? El neumokit es muy bueno para arreglar problemas agudos. Obviamente es mucho más rápido y eficiente. Si es puro aire, lo puedes poner. Por ejemplo, ahora el problema del neumokit es que se tapa muy fácil. Y en trauma casi siempre tienes un poquito de sangre. Entonces se te va a tapar. Entonces lo más seguro es que se lo acabes cambiando por un tubo. Pero te arregla el problema agudo, es muy fácil de poner. Este es un drenaje bastante bien y te puede aguantar 24 horas, por ejemplo, en lo que haces todos los demás estudios. Si tienes un paciente grave, tienes muchas otras cosas, si tienes varias lesiones y demás, te puedes dedicar a otras cosas mientras que el neumoquí te da cierta seguridad. Eventualmente se te va a tapar. Porque como casi todos los pacientes traumatizados tienen, aunque sea un poquito de sangre, una vez que expande el pulmón va a empezar a sacar sangre y algún coagulito o algo lo va a tapar y va a disfuncionar. Pero te puede aguantar varias horas, o sea, finalmente te resuelve el problema. La otra, pues, es la cantidad de fuga de aire que tienes. Si tienes una fuga de aire grande, pues el neumokit no va a ser suficiente y te quita el problema de un neumotórax a tensión, por ejemplo, pero no te va a resolver el neumotórax simple. O sea, tú le tomas una placa de control y tu pulmón no va a estar bien expandido a pesar de que está fugando aire. Entonces, en ese momento, pues, se lo tendrías que cambiar. Pero yo creo que en una situación de urgencia, pues, es una buena opción. Okay, doctor, gracias. Pues, como vieron, es un tema muy extenso, ¿no? Y hay puntos siempre que son, digamos, los Clave. básicos a tratar. Uno es,
Hay que tener cuidado con el hemotórax masivo. Acuérdense que el hemotórax masivo, o sea, los 1500 mililitros, para que el paciente sea quirúrgico, es cuando está dentro de la primera hora del trauma. Es bien frecuente que te hablen a medianoche porque le pusieron una sonda y salieron 2000. Ok. ¿Y cuándo fue el trauma? No, pues fue antier porque lo trajeron de Puebla y no sé qué, y no se ve. Bueno, tiene 2 días, pues déjalo, ya le drenaste, qué bueno, pues como cualquier derrame pleural, y aguántalo. Si tus 1500 de sangre salen y el paciente está dentro de la primera hora del trauma, entonces sí es un hemotórax masivo, y ahí sí tienes que ver si lo tienes que meter a operar o no. El gasto también, el ATLS es muy estricto, ¿no? 200 mililitros por hora, por 4 horas, etcétera. Bueno, sí, también hay que ver las condiciones del paciente, el volumen del paciente, una serie de cosas. Pero bueno, esas son cosas que ya dependen un poquito más de criterio, ¿no? Pero, pues sí, el hemotórax masivo es dentro de la primera hora del trauma. Acuérdense de eso. Otro que les causa mucho estrés es el tórax inestable. Acuérdense, el tórax inestable aquí se repasa de manera muy rápida. Obviamente son cosas ya más de especialidad, pero la decisión de cuándo se tiene que meter o no meter a un paciente a operar por un tórax inestable es un poquito más compleja que el simple hecho de que tenga la pared suelta. O sea, depende de muchas condiciones, depende si el paciente no tiene traumas graves cráneoencefálicos o cardíaco o abdominal que requiere otras cosas o alguna otra razón por la que requiere intubarse. Realmente el operar un paciente con tórax inestable es para evitarle la intubación o para extubarlo rápidamente. Esas son las indicaciones para hacer una intervención en un tórax inestable. Y la otra es la condición pulmonar. Casi siempre vienen de la mano. Entonces tienes que ver que no tengas una contusión pulmonar grave y demás, en donde una cirugía te va a complicar las cosas. Pues es que es un tema, ¿no? Muy, muy, muy extenso. No sé si tengan preguntas más dirigidas. Yo tengo otra duda que es siempre ampliamente preguntable, pero no hay como un consenso. ¿Cuándo retirar la sonda endopleural? Porque estuve leyendo y unos dicen menos de 200, menos de 150, menos de 100. Acuérdate que el volumen de producción de líquido depende de la estatura y el peso del paciente. Okay. No es lo mismo lo que va a gastar una mujer chiquita de unos 50 que pesa 40 y tantos kilos a un hombre de 1,90 que pesa 150. O sea, la cantidad de volumen de líquido depende del tamaño del paciente. Entonces, esa es una de las cosas. Por eso el consenso en mililitros es un poquito difícil de decir. Depende mucho de cómo se ve tu radiografía, de las características de lo que está saliendo y de ese tipo de cosas. En general, a mí, volúmenes alrededor de 200 mililitros no me causan mayor conflicto para quitarlos, aún en personas pequeñas. Pero sí depende mucho. O sea, si ya tu gasto no es hemático, para empezar, es cero hemático. Si el pulmón está bien expandido, no se te está quitando, puede ser un poquito más flexible con la cantidad que está gastando. 200, 250 mililitros, no pasa nada. Si tu gasto sigue siendo hemático, por ejemplo, pues te conviene que gaste un poquito menos porque va a ser más difícil que lo absorba si es un gasto cero hemático. Entonces, por eso no existe un consenso. O sea, es difícil decirte cuándo. O sea, también son cosas muy de criterio. Y no hay un consenso porque realmente es difícil decir para qué paciente cuál es su gasto. Pues no, difícilmente te pueden gastar menos de 100 mililitros, pero pues no es una regla, no tiene que tener menos de 100 mililitros. Es más, son raros los pacientes que llegan a 100 mililitros al día, ¿no? Ok.
¿Qué más? Y en cuanto al retiro en inspiración o expiración, Doc, que también siempre preguntan. O sea, la busqué y no encontré relevancia significativa. Dice que lo puedes quitar en cualquiera de los dos. Bueno, o sea, acuérdate que tú, el tórax maneja presiones negativas. Entonces, lo que tú quieres tener al momento de que jalas la sonda, o sea, siempre hay un momento en donde hay posibilidad de que entre aire y básicamente es, ya sea porque son fenestras, ya sea porque está acanalado como los blades que yo uso, etc. Lo que vas a querer hacer es que el tórax esté lo menos negativo posible. Entonces, si te pones a pensar cuál es la fisiología normal del tórax, en una inspiración profunda, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo está la presión negativa en ese tórax? Está aumentada la presión negativa. Está más negativa, ¿no? Porque de hecho, cuando tú inspiras profundamente, lo que haces es jalar aire. O sea, jalar el tórax hace presión negativa y el aire entra por presión negativa. Entonces, teóricamente no te conviene hacerlo en una inspiración profunda porque tu tórax va a tener más presión negativa y tienes más posibilidades de que se te meta el aire. En una expiración forzada, cuando tú, por eso yo le digo a los pacientes que soplen, por ejemplo, es cuando tienes, cuando tu presión del tórax lo estás forzando a hacer una presión negativa para que el aire salga a presión. Entonces, teóricamente ese es el mejor momento. La otra que hacen algunas gentes que también es válido es pedirle al paciente que inspire, que llene el tórax, que llene los pulmones de aire y que después haga un Valsalva, porque eso te aumenta la presión. Si tú le dices nada más inspire, tu presión es negativa y se te va a meter el aire. Pero si tú le dices, inspire profundo, ahora sostenga el aire y puje un poquito, por ejemplo, pues al pujar hace presión positiva y entonces puedes sacar el tubo y no va a pasar nada. Entonces, pues también es así. Lo que no debes de hacer es decirle, meta aire. Y en cuanto está jalando aire, le jalas el tubo, no, porque entonces ahí tienes más riesgo que se te meta el aire, ¿no? O sea, tienes que dejarlo que inspire completo. Que Que se tenga los sostenga. pulmones bien inflados y entonces le puedes decir o sosténgalo, que el pulmón está inflado, tiene poco espacio realmente para que entre el aire, o puje un poquito y al hacer un poco de presión, pues hace presión más positiva y ya puedes quitar el tubo. Entonces, no importa si es inspiración o expiración, lo que importa es la técnica que uses. O sea, no le pidas que inspire y a media inspiración le saques el tubo, porque ese es el peor momento, ¿no? Más. ¿Alguien tiene otra duda? Pues básicamente es el ATLS. Acuérdense, el ATLS es muy rígido, cosa que está bien, porque te permite llevar un orden a la hora que el paciente está en urgencias y que no se te vayan las cosas. Pero ya a la hora de tratarlo específicamente para cada una de las cosas puede haber cierta flexibilidad, ¿no? Pero bueno, pues es básicamente la TLS y yo creo que es una buena guía para pues, cuando tienen al paciente en urgencias. Ya los días siguientes, pues, las cosas van evolucionando de manera diferente y se tienen que tomar decisiones de manera diferente. ¿Okay? ¿Algo más? Pues muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias, doctor. Sale, pues cuídense. Gracias, doc. Buen día. Nos vemos. Gracias, David. Gracias.